¡Hola conquistadores y conquistadoras! Bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre maestría de héroes. Pero antes, eh, sé que el fin de semana os prometí un par de vídeos, pero ha sido imposible grabarlos. Bueno, los podría haber grabado, de hecho, el del imperio en mi país era a las 5 y media de la mañana y eh, lo estuve grabando ahí como un campeón me levanté y para grabarlo... Es cierto que iba a subir el vídeo sin ningún tipo de comentario, solo las batallas y demás, porque a esas horas no estoy yo pa, pa, para hablar demasiado. ¿Y eh, qué ocurrió? Pues ocurrió esto. ¡Bum! Perdimos el imperio. Increíble, lo perdimos. Eh, nos dieron una lección, la verdad, porque nos dejaron sin ciudades. Eh, a los más fuertes los dejaron sin muro. Y directamente ni siquiera pudimos intentar entrar en, en la celestía, ni siquiera pudimos luchar por el imperio, porque lo podría aunque hubiésemos peleado y perdido, pues lo hubiese subido igual, no, no hubiese importado. Pero no pudimos, eh, no pudimos. Hay uno, Silvani Suyo, que es impenetrable, es decir, es imposible, tiene una defensa impenetrable, llena de árboles y no puede... Nuestro jugador más fuerte tiene 8500 de poder y ese tiene 7000 y algo. Y es imposible. Yo, que tengo 6.600, voy con todo y no le hiero ni una tropa. Es imposible, es impenetrable eso. Así que. Espero que el que ya vamos a realizar el sábado de la semana que viene. Pues que lo pueda. que pueda grabar, aunque sea unas peleillas. Y en el caso del cof, de la champion del Cof. Eh, no sé por qué extraña razón. Eh, el domingo. Jugamos contra 12 personas, entonces claro, eh, eran los juegos del hambre buscando una pelea. Peleé en una hora cuatro veces. Tampoco iba a subir un vídeo peleando cuatro veces en una hora porque iba a quedar eh, ultra aburrido. Y aparte eran malísimos. La que me puse ya a jugar a la vez en la otra cuenta y, <laughs> y eran más difíciles esos. No entiendo lo que, lo, lo que ha ocurrido para que esos se hayan clasificado. No sé si es que han abandonado la alianza. Eh, no sé, no lo entiendo, la verdad. No sé lo que ha ocurrido, pero bueno. Eh, este domingo eh, es otra alianza también muy fácil. Se supone que entonces vamos a pasar de nivel. No lo sé. Si grabaré este, o el, pues nada, o el fin de que viene ya grabaré los dos otra vez. Pero esos dos vídeos van a estar más que grabados. Vale. Vamos con la maestría de héroes. La maestría de héroes es bastante similar al Dracónico. Me recuerda bastante. Pero en vez de tener eh, tres filas, pues tiene cinco. Y en igual que ocurre con el Dracónico. El más importante está en el punto final, pero todos son muy importantes. En este caso, además, entre medias, puedes meter héroes que vayan potenciando sus habilidades. Es muy importante. Y también tienes que tener muy, muy claro, en este caso, que, primero, qué etnia eres, ¿vale? Dependiendo, y lo voy a decir, si eres una etnia que vas a primar el daño mágico, como puede ser eh, Lich... Que entonces lo tienes que primar 100%. O si eres Silvan y vas con full de magos, pues a lo mejor también te interesa poner un poco de esa manera. O si por el contrario eres como yo, que eres enano, pues que vas a ir a puro físico, daño físico, pues eh, lo tienes que poner de la otra manera, ¿vale? Entonces vamos a tener siempre en cuenta en cuenta. <laughs> vamos a tener siempre en cuenta eh, nuestra formación, ¿vale? Vamos a tener. He hecho unos retoquitos. Por ejemplo, he puesto aquí un héroe sabio para que potencie estas tres. Con Nora, y la verdad es que me está yendo menos contra humanos. Yo no sé, al final me paso a mano porque me pegan unas violadas que alucinantes. Vale, los héroes que están en primer lugar, vale. Vamos a tener en cuenta el héroe que, que bufa todas las tropas y otro héroe, vale. Este que está con esas tres tropas también son los héroes a tener en cuenta. Vale, dicho esto, empezamos. Empezamos la maestría. Vamos a empezar por la magia. La magia esta es la, muy importante. Siempre vamos a subir el primero. ¿Por qué? Este es en el vídeo que hice. Ya puse eh, por qué. Y es porque te va a subir un montón de estadísticas. Un, dos, tres... Cuatro. La verdad es que pff, no sé cuántos tengo que comprar. Voy a comprar bastantes. Tengo que comprar como 50 de magia o así. Vale vamos, a... vale, vamos a ir tirando con 30 y vamos allá. Vale, vamos a subir la magia. Recordar que hay que subir 10 para poder eh, pasar al siguiente nivel, ¿vale? Entonces de la magia vamos a subir todos. Vamos a subir los 5, 3, 4 y 5. Vale. Ahora tenemos ataque de todos los héroes o precisión de todos los héroes. Y este te sube en vez, un 1,4 en vez de un 1%. Las dos son muy importantes, ¿vale? Tanto el ataque como la precisión. Entonces lo que vamos a hacer es un mix, subir de una 3 y de la otra 2. Vamos a subir del ataque de los héroes 3, Una, 2 y 3. Así sube un 3% y de este vamos a subir 2, 1 y 2. Y con esto sumamos los 10 puntos. Vale, daño mágico y velocidad de ataque. ¿A quién le vamos a poner este? Pues se lo vamos a poner, a lo mejor a algunos os sorprende y otros ya lo sabíais, a Nora. Se vamos a poner a Nora. ¿Por qué a Nora? Pues porque eh, si le tienes puesto con, con el prisma de ataque de relámpago, eh, es considerado como ataje, ataque mágico y aparte de ganar la velocidad de ataque, va a tener más daño en ese caso. Entonces muy importante eh, tener anora seguimos tras recibir daño mágico de cualquier héroe el objetivo recibe un 0.8 más de daño mágico vale este es importante eh, este es muy importante si eres lich o si tienes un dragón de ataque vale si tienes un dragón de defensa y si eres humano por ejemplo y tienes un dragón verde este no te va a servir absolutamente de nada pero yo como tengo un dragón negro que va de ataque entonces este es interesante Vamos a dejar este totalmente vacío porque solo voy con un héroe que hace daño mágico. Entonces, bueno, y luego vamos a subir el daño crítico de los héroes. Pues en este caso, vamos a subir este, por lo que os he comentado, del dragón, y el de abajo por el crítico. Vale, hemos hecho antes 30, y aquí vamos a hacer otras 5, 5, 10, luego otras 15. Así que hay que hacer 45, vale. Vale, los periodos de recuperación de habilidad activa disminuyen en 3 segundos. Este es muy importante ponérselo a rufio. Igualmente en el caso que eh, tengas la habilidad. La habilidad no, el prisma, de. Pues que va subiendo la fuerza de la. Con cada habilidad que lances. Vale, ese ya lo hemos visto muchas veces. Luego, no obstante, os lo enseño. Vale, ahora seguimos. Tenemos. Recibir daño mágico de cualquier héroe, el objetivo, ta, ta ta vale. Este es en el caso de que tú eh, pusieses muchos héroes que hagan daño mágico. Este es daño mágico y probabilidad de golpe crítico. Entonces, en mi caso, vamos a poner el del centro y el de abajo. En el caso de que tuvieses bastantes magos, pues te vendría bien pues, eh, el de arriba. Pero como no en mi caso, podría hacer incluso un mix, ¿vale? Creo que el mejor es el del centro y luego Pues poner este 3 puntos y este 2 Un poco dependiendo de eso, de los héroes con los que vayáis Vale, vamos a subir 10, 15 20 puntos Meter la pata aquí, ahora sería criminal Poner Mapas de más aquí y gastarlos Vale, entonces hemos dicho que vamos a hacer El centro, que es el ataque Vale Y vamos a hacer el de abajo Probabilidad de golpe crítico. Ya sea mágico o físico, ¿vale? Es la probabilidad puramente. Vale, cada unidad enemiga muerta, torca al héroe, seleccionado un 2,5 de bonificación de daño mágico. Pues como es daño mágico, como es daño mágico, pues obviamente. Y ya hemos usado a Nora. La única que tengo yo aquí es Fidia. Vale, y por último, eh, lo mágico, por así decirlo, eh, sería llegar hasta este punto, ¿vale? Lo óptimo. Para que suba también la estadística de la magia de todos los héroes. Sería lo, lo más óptimo. A ver, lo mejor es tenerlo al máximo, ¿vale? Pero en un punto de vista razonable, eh, subírselo hasta aquí, subir todos los puntos como mínimo hasta aquí, ¿vale? Este es como el punto clave al que llegar para subir las estadísticas. Uno, dos, tres. 4 y 5, y listo. Vale, y subimos la magia de todos los héroes, lo cual va a dar más estadísticas. Vale, ahora vamos con el de Ira. El de Ira para muchos es el más importante, para mí no es el más importante, es el segundo más importante. Vale, <ríe> importante, <ríe> importante, importante, importante. ¿Cuántas veces he dicho importante en la misma frase? Vale, tenemos ataque de todos los héroes, tenemos poder, tenemos precisión. Vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a subir el poder, las estadísticas. Bueno, voy a comprar de aquí más para que dure un poco más. Venga, pa 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 da gusto darle al botoncito, ¿eh? que parece, parece que es gratis. Vale, voy a comprar 40. Listo. Vale, poder de todos los héroes. Y vamos a hacer en el de abajo lo mismo. Vamos a dar aquí 3 puntos. Y luego a la precisión. Vale, porque la potencia sin precisión no sirve de nada. Vale, daño físico y velocidad de ataque. Pues este, amigos míos, se lo tenemos que poner al señor Badrick. Badrick, aquí está. Vestido... Vale. Daño físico y velocidad de ataque. A Barry nos importa eso, que vaya muy muy rápido. Vale, seguimos. Aquí tenemos, tras recibir daño físico de Caclero, el objetivo recibe un 0,8 más de daño físico durante 5 segundos. Daño físico de todos los héroes y daño de golpe crítico de todos los héroes. La verdad es que estos son importantes los tres. Pero este es más importante, ¿vale? Porque tras recibir daño físico de cualquier héroe, el objetivo recibe un 0,8% más de daño físico. Es decir, que todas las tropas van a hacerle más daño. Entonces lo vamos a priorizar por delante de golpe crítico. Y daño físico de los héroes, por supuesto. Entonces vamos a meterle 5 points en los dos, en el de arriba y en el centro. Vale. Ahora el pistolero. ¿Quién va a ser el pistolero? pues la pistolera <laughs> se lo ponemos a Nora vale recordar que en una misma fila solo podéis poner un héroe y solo eh, poned, podéis ponerle dos habilidades en total siempre de una misma vale te recibí daño físico al que recibe un esto es lo mismo que antes no recibe de cualquier héroe y este es lo mismo sí ¿Vale? Ataque de héroes y probabilidad de golpe crítico de los héroes. ¿Vale? Daño de golpe crítico, probabilidad de golpe crítico. ¿Vale? Pues aquí la verdad es que vamos a subir el ataque de los héroes, por supuesto. Y vamos a hacer un mix, porque es que los dos son buenísimos. Es que la probabilidad... Casi me gusta más la probabilidad que el daño. Porque la probabilidad es que le va a tocar, es más probable que le toque. Y este es que muy bueno. de recibir daño físico de cualquier héroe, el objetivo recibe 1,2 de daño. Vale, pues le vamos a dar. Eh, le vamos a dar. Le vamos a dar 3 y 2. 2, 3. 1 y 2. Vale, lo importante es, pues, gastar lo mínimo posible para llegar a los puntos de habilidad, que son realmente los importantes. El héroe seleccionado, el primer ataque básico contra cada objetivo, inflige una cantidad de daño físico adicional equivalente al 200% del ataque. Vale, este eh, podéis poner a Saizo, pero yo le voy a poner, atención spoiler, en el siguiente. Bueno, entonces aquí son 5, 10, 15, 20 y 20, 20 más. Y luego es que la última, el último hilo es buenísimo, pero es que ya es muy caro. Entonces, no, no. Voy a llegar justo hasta, hasta, este, hasta poner ahí a Saizo. Vale, entonces son 5, 10, 15, 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Venga. Cuidado, no la cagues. Y 20. Listo. Y al siguiente son 7000, ¿eh? Se pone... <laughs> Se pone duro. Vale. El primer ataque físico. Pim, pin. Hemos dicho que vamos a poner. Porque es el primer ataque. Tienes que poner héroes que hagan muchos ataques. En ese caso, Saizo hace muchísimos. Pero Jake también. Sobre todo si haces eh, ráfaga, diestro y siniestro. Vale, subimos el poder de todos los héroes para las estadísticas y luego tenemos aquí eh, daño físico y precisión. Esto es muy importante. Además, este sube más el daño físico y sube más la precisión. Entonces vamos a hacer igual. Aquí, 5 eh, puntos y luego 3 y 2. 5, 3 y 2. 1, 2 y 3. 1 y 2. ¿Vale? Y eh, poder más 20 recibirá un efecto de penetración física del 12%. ¿Vale? Este es buenísimo. Y además se puede eh, acumular hasta cuatro veces. Este es muy bueno. Para Saizo está increíble este. Vale. Y con esto hasta aquí, donde yo voy a llegar. Lo que os he comentado antes. El punto importante de llegar es este: poder de todos los héroes, ¿vale? Para las estadísticas. Luego, si lo puedes poner más, pues claro, eh, muchísimo mejor. Vale, vamos con protector. Protector, ¿vale? Tener en cuenta lo que, es, lo que os he enseñado eh, antes. Aquí la resistencia a todos los héroes, vida de todos los héroes y cura recién recibida por todos los héroes. Vale. Muy importantes todos, ¿eh? La verdad, si pudiera subir todos, <laughs> claro. Los subiríamos. Vale, entonces aquí 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45... En realidad son 50, pero bueno. Vamos a poner 40. Y luego lo vamos. Por si acaso. No la vayamos a liar. Que tengo. <laughs> que es que me va justo. <laughs> tengo las cuentas justas. <laughs> bueno, no llego. De hecho, no llego. Hasta el punto en el que me encantaría llegar. No, no llego. Porque es que. Es, es carísimo, tío. Es... Bueno, ya lo vais a ver. Vale. Entonces. Eh, la resistencia para las estadísticas. Que es clave en todos los combates. 3, 4, 5. Venga. Ahí está. Vale. Vida de los héroes y curación recibida por todos los héroes. Vale. Vamos a poner aquí 3 eh, y 2. Vale. 1, 2, 3. La curación recibida también es importante porque aquí por lo menos meterle 1. Vale. 4 y 1. Yo voy a poner 3 y 2. Porque con floras, pues eh, cura bastante a los héroes. Entonces, y si pones a, a, en batalla a floras y a tiadrín, pues van a curar bastante a los héroes también. Vida máxima y evasión. ¿A quién vamos a poner aquí? Pues a uno de los que tengas en primera línea. Yo en este caso voy a poner. al señor Solaris. O como le llaman aquí, que no sé ni cómo se llama cuando, con la piel esa. Vale, tenemos aquí evasión de los héroes. Daño recibido y daño de golpe crítico. Vale. Aquí bajo mi punto de vista, el más importante es eh, este, daño recibido de todos los héroes que baje. Luego, daño de golpe crítico recibido, pues también es importante, pero menos y evasión igual. Yo creo que es más importante la evasión en este caso y el daño recibido y bajar el daño do... de todos los héroes. Entonces, vamos a subir 5 y 5. Porque lo otro es como muy. Eh, no sé, lo veo menos importante. Vale. Cuando el héroe seleccionado tenga menos del 40% de vida por primera vez, todo el daño recibido disminuirá un, disminuirá un 50% durante 20 segundos. Para mí, un héroe muy importante es Denji porque va a provocar eh, armadura debilitada. Entonces, lo vamos a poner a este. Vale. Luego, tenemos a Evasión de los héroes. Vida de los héroes y probabilidad, vale. En este caso vamos a meter probabilidad y vida. Y vamos a obviar evasión. ¡Uy! ¡Qué me lío. A ver. Vale. Claro, este tiene la flechita porque este sube un 1% solo y este cada paso sube un 1,5%. Por eso tiene como las flechitas hacia arriba. Esa es la diferencia. Vale, entonces vamos a meter eh, 5, 10, 15, 20. Vale, pero aquí ya tengo 5 puntos, o sea que vamos a editar 15 más. Vida de todos los héroes. Vale, y probabilidad de recibir un golpe crítico y evasión. Juan, la verdad es que me gustan los dos. Vamos a meterle 3 tres a, tres a la evasión. Bueno. Cinco. Vale, vamos a meterle 3 y 2. La verdad es que esto depende, como los dos son buenos, pues no sé, depende cómo te pillen ¿no? un poco. Pero la evasión, la verdad es que gana bueno, un 5% de evasión. Pero claro, también probabilidad de recibir golpe crítico, pues eso. Hacemos así un mixto y arreglado. Vale, cada 10 segundos el euro seleccionado libero, libera una niebla gélida que aumenta su evasión un 30%. Vale, va a ganar muchísima evasión. Y reduce la velocidad de ataque de todos los, los enemigos que estén alrededor un 50%. Dura 5 segundos. Esto cada 10 segundos. Entonces, ¿cuál es el héroe que más se mete ahí al turrón? Por así decirlo. Barrick, que es un medio kamikaze. Pues este está claro que está hecho para Barrick. Vale. Y por último, vamos a subir la resistencia de todos los héroes. Vale. A comprar otro 5, vale, y resistencia de todos los héroes. Ahí está, parece que no me lo coge. Vale, nos quedan ya solamente dos: tenemos divino, también muy importante, evasión de todos los héroes, vida de todos los héroes y eficacia de curación de todos los héroes. Vale. Vamos a comprar unos cuantos. Ya van bajando los mapitas, ¿eh? Ya me quedan 200.000, menos de 200.000. Van bajando, van bajando. Vale. Bien, 20, 25... Vamos a comprar 40 mapitas. Listo. Vale. Entonces, ¿cuáles vamos a poner aquí? Pues vamos a poner... Eficacia de curación de. A ver cuáles eran los importantes aquí. Vale. Evasión. Evasión. Vale. El de abajo es importante en el caso de que. Lo que os he comentado antes, igual que antes. Si tenéis a floras y a tiadrín, pues es muy importante. Yo tengo a floras y además el, ahora os enseñaré con el artefacto que la tengo. Entonces vamos a poner 5. 3, 4, 5, este es el más importante. Y vamos a poner Evasión de héroes. Vamos a poner 3 a la curación. Vale, acaba de entrar el móvil en modo ahorro de energía. Porque está. Porque son lo, no, en lo de la pantalla de para la luz, que a las 11 y media de la noche, hora española, a mí se me pone así, para las pantallas vale lo tengo puesto así por el os lo aconsejo a todos porque la luz influye un montón en el tema del sueño vale eh, vida máxima y curación vale a quién se lo vamos a poner pues al héroe que teníamos ahí eh, en primera posición que es a barrick a, a barrick a solaris vale seguimos aquí tenemos eh, todos los héroes recuperan vale tenemos evasión y luego tenemos curación vale en el caso que eh, seáis lich, pues tenéis que poner el de arriba, ¿vale? El de abajo no. A no ser que fuerais lich con dragón azul, lo cual no lo recomiendo demasiado. Es mucho mejor ir eh, lich con un dragón negro. Entonces... Pero eh, a mí me interesa la curación recibida este porque estoy curando bastante ahora para que mis... <laughs> Para que mis eh, francotiradores no huyan, ¿vale? Que son huidores profesionales. Vale. Las unidades que tienen menos del 40% de vida reciben el doble de curación. Vale. ¿A quién vamos a poner aquí? A la señorita Floras, que es la curadora de héroes. Vale. Perfecto. Aquí tenemos resistencia y poder de todos los héroes. Madre mía, qué bueno es ese. Vida. Y los efectos de control que afecten a tus héroes durarán 1,5 menos. Ahora mismo, en... hay muy... cada vez son menos leads. Ahora son todos eh, enanos, como yo, los que quieren ser mejores en eventos. Y humanos son mejores en PvP. Y leads son mejores en guerra. Pero la verdad es que cada vez hay menos leads. Entonces vamos a hacer unos mix de estos que a mí me gustan. Y vamos a poner. Eh, vamos a poner 5 aquí, por supuesto. Este tienes que poner 5 de todas, todas. 4 y 5. Vale. Y vamos a poner eh, vida de los héroes. 3 puntitos. Van a ganar un 4,5 de vida. Y 2 puntos. Todos los efectos de control que afecten a tus héroes durarán. Vale, y lo tenemos. Y ahora aquí, magia y liderazgo, madre mía. Eficacia de curación. Todo, es que buenísimo todo, ¿eh? Madre mía, es que esto de maestría de héroes. Yo ya solo compro los mapitas, esto, la verdad, porque me parecen increíbles. Vale, vale, entonces eh, vamos a meterle 10 mapitas más. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nos ha costado llegar hasta aquí unos 50.000 mapas. Nos ha costado, ¿vale? Un poquito más, 55.000 quizá. Llegar hasta el punto ese. Vale, durante los primeros 30 segundos de una batalla el héroe seleccionado recupera un 5% de la vida. Vale, pues se lo vamos a poner además a Rojo que es otro héroe de los que están ahí en primera línea luchando como un campeón, que no lo veo ahora. Que no lo veo, aquí está. Rojo endemoniado. Y vamos a subir magia y liderazgo de los héroes, por supuesto. Esto da muchísimas estadísticas. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Y vamos con el último. Y para mí, el más, más, más importante. Liderazgo. Más importante por las intermedias. Que esto es brutalísimo. Eh, brutalísimo. Vale. Y vamos a comprar todos los mapas. Hasta quedarnos a cero. Vamos a, vamos a ponerlo ya aquí todos lo que queden. Como veis, ya va por 900. 1200. Cada 5 va subiendo. Y sube. 2400 ya. Y ahora empieza a subir más. 3400. Ya el siguiente, 4900. Y ojito al siguiente, que son 7000. Ojito que después de 7000. ¿Cuánto era después de 7.000? Pues no lo vamos a saber porque me quedo con la cantidad de 69. Vamos allá. O sea que me voy a quedar a uno de poder poner el último, que es eh, absolutamente increíble el último. Vale, liderazgo de todos los héroes, por supuesto, además el liderazgo es uno de los más importantes porque te va a dar más velocidad de ataque. En el caso de que ganes, ataque de tropas cercanas a los héroes. Y curación recibida. Pff, la verdad es que estos son los dos buenísimos, tío. Pff, madre mía. Madre mía. Curación recibida por tropas cercanas a las Sures. Buenísimo. Ataque de tropas cercanas a las Ures. Mejor todavía. Mejor todavía. Vamos a ponerle. Esto porque le dé el puntito a este extra. Y ya está. Vale, vida y ataque de tropas cercanas más un 15% durante 30 segundos. ¿A qué le vamos a poner esto? Pues al que tenemos siempre en el epicentro del ataque, que es a Avalon. Acordaros de ponerle con el prisma que vimos y con la configuración que ya, que ya vimos en los anteriores vídeos. Vale, es que en liderazgo son todos buenos. <laughs> es que es así, daño recibido por tropas cercanas, menos 0,8, más vida de los héroes y más evasión. Es decir, es que son todas... Eh, son todas buenísimas. Entonces, aquí hay que pues repartir un poco la, la gracia de Dios. ¿no? Lo que vamos a tener que hacer. Vida, evasión y daño recibido. Vale, a este, a este hay que subirle 5. Me estoy pensando, iba a subirle 4, pero es que a este hay que subirle 5. Daño recibido y evasión. Hasta este no sé si ponerle 3 o 4, vamos a ponerle 4 y vamos a ponerle este 1. No sé por qué la evasión me hace menos gracia. Vale, el, al comienzo de la batalla el héroe seleccionado bendice a una unidad cuerpo a cuerpo aleatoria y reduce un 40% el daño que recibe. ¿Vale? De héroes y dragones. Este simplemente tiene que ser que ser uno que esté siempre en el, en el, en el campo de batalla, ¿vale? Este da exactamente igual al que le pongas. En este caso voy a meter a Tok. Seguimos con liderazgo. Daño físico infligido por tropas cercanas a los héroes. Eh, increíble. Ataque de tropas cercanas, increíble. Daño mágico infligido por tropas cercanas. Increíble también, pero en mi caso eh, voy a subir el de centro y arriba. Porque el de abajo, el daño mágico, pues no, no me hace mucha ilusión. Es que no lo utilizo, básicamente. Si fuera ese Slitch en los casos que he dicho antes. Pues entonces eh, pues tendrías que cambiar el físico porque es por las tropas, o sea, y los leads hacen puramente daño mágico. Vale, cuando el héroe seleccionado está en el campo de batalla, el daño y la velocidad de ataque de todas las eh, tropas desplegadas aumenta un 20%. Este es buenísimo, pero buenísimo este. Y vamos a poner también otro héroe que está eh, siempre, que es Elena. Esto es importante de cambiar, por ejemplo, en el espejo. Si en una pantalla que tengas que pasarla con 3 o 4 héroes solo, pues tener esto en cuenta y poner eh, a los tres héroes que vais a poner en el espejo, pues ponerles también eh, estas bendiciones heroicas, ¿vale? Bueno, seguimos. Liderazgo de todos los héroes, vida de tropas cercanas a los héroes y probabilidad de golpe crítico. Este... Son todos buenos. 1,5 vale, pues lo que vamos a hacer es 5 a este le vamos a meter 4 y a este le vamos a meter 1 por lo menos, ¿no? Que tenga ahí ese pequeño plus vale eh, liderazgo más 20 daño recibido de las tropas cercanas eh, menos 30 vale, me he liado Vale, aquí va Toc Y Toc ya le he puesto, ¿no? Aquí. Ah, no, no, no. Vale. Está aquí. Ves si le he puesto a Toc antes, me he liado. Vale, pues Toc va aquí. Eh, todo el daño recibido reduce un 30%, vale. ¿Por qué? Pues porque estaba al lado de tres grupos de francotiradores. Y aquí, aquí va Floras. Vale. Vale, perfecto. Y llegamos al último. ¿Y cuántos tengo? 9 puntos. Uf. 9 puntos. Y fijaros. El último. Bueno, aquí eh, son todos buenísimos. Vida de tropas cercanas a los héroes. Más 2%. Ataque de tropas cercanas a los héroes y velocidad de ataque. Así que. ¿Qué vamos a hacer? Pues 3, 3 y 3. Venga. 1. Pues no, no voy a hacer eso. Voy a hacer 2 arriba, 4 y 4. Porque ya hay muchos que bufan. Pero este que bufa tanto el ataque y este que bufa tanto la velocidad me parece una locura. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voy a subir y 4. Ahí está. Y me faltaría. Ah, no. 8, 8. Vale. Perfecto. Ahí lo tenemos. Y eh, cada 10 segundos el héroe seleccionado aumenta un 50% el ataque y la velocidad de ataque de las tropas cercanas. Y dura 4 segundos. Esta es una locura. Este se lo pondríamos a Avalon y el de Avalon se lo pasaríamos a Tok. y el de Tok se lo pasaría a Floras. Y luego el de Floras se lo pondría a cualquier otro, ¿vale? Pero esto es siempre, siempre importante teniendo en cuenta las tropas que tengas eh, cercanas a estos héroes, ¿vale? Bueno, he quitado antes el dragón para que se viese mejor. ¿Vale? Muy importante los, los que tenemos siempre cercanos. Muy, muy importante, ¿vale? La verdad es que estoy pensando en moverlo todo. <laughs> Todos los héroes. Están, los héroes estoy todo el día moviéndolos, cada vez lo veo de una manera o de otra. Porque luego, si pongo a balón aquí al lado de Nora con floras, y luego aquí en la esquina, aquí en la esquina hay que meter un sabio por narices. Entonces, pues no sé, no sé. No lo sé, chicos. Os lo diré en los próximos vídeos. Y como dije que iba a hacer por lo menos algo en cada vídeo, pues venga, vamos a atacar aquí mismo. Algo de acción, un poquito. Vamos a despedirnos haciendo un, que menos que hacer un pequeño ataque, ¿no? 14 millones de vida. Venga, a ver si no lo cepillamos de un ataque. Lo que no sé, bueno... Lo que no sé, los primas, como los tengo, porque estaba haciendo el evento. Vale. Vamos a meter el dragón. Vale, y vamos a meter aquí... Para que haya doble carga de munición. Y vamos a por ello. ¡No! Este dragón no es. ¡Mierda! Bueno, no pasa nada. Es el dragón de investigación. Un pequeño fallo... Pero si era Silva y qué hace con Lich. ¡Ay, qué fallo de verdad! ¿eh? Bueno, con esto... No pasa nada. Ahora os enseño mi dragón de investigación porque está... Es un dragón de investigación tuneado, ¿vale? Ahora, lo tengo... Me lo he creado también para... Vamos a recargar la munición... Para los eventos, para que los eventos pues estén eh, poder maximizar eh, los, pues, los beneficios de los francotiradores al máximo. Vale, ahora os enseño cómo lo tengo. El dragón. Aunque bueno, voy adelantando que básicamente lo que he hecho es. Eh, quitar un, una de las habilidades moradas que me quita. Eh, 100 de, um, Uy, que me estoy quedando ya sin munición. Vale, vamos a recargar eh, una de las habilidades moradas que me quita 100 de. Y vamos a despertar al dragón que me quitan 100 de capacidad de bronce. Y lo he creado con la habilidad del dragón que potencia las, eh, a los francotiradores en este caso, a las unidades de disparo. Venga, venga, 8, 7, 6. sí, venga, hasta luego. 4 segunditos. Para tu casa. Mira. Le tengo puesto esto al 4 porque no hace falta. Luego le tengo puesto las moradas, las que aumenta el ataque a distancia. Y las que aumenta la velocidad. Y luego lo último le tengo con el... La verdad es que tuve un montón de suerte porque digo, venga, voy a hacer un dragón así. Y me salió la primera. Pum, pum, pum. Y dije, ojalá, ojalá fuera siempre así de fácil porque para los dragones verdes me es imposible. Y entonces cuando... ¡Hala! Una ciudad menos para verde. Y entonces cuando voy a hacer el... No... Nada, mi caso. Espérate porque aquí no, no tengo para enseñar lo que yo quiero. Aquí. Entonces cuando voy a hacer el... el evento... Pues, a ver, ahí está. Tengo el dragón en la esquinita y le va a dar todos los beneficios. Y luego me curo en meter las tropas. Que están con los beneficios para, ¿vale? Importante. Para que toda la que hemos visto en Maestría de Héroes, pues estén dentro, ¿vale? Está siempre Elena, está siempre Tok, está siempre Avalon. Y nada, conquistadores y conquistadoras, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo a todos.